El Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos acogió a los delegados municipales y directores de las instituciones sanitarias bajo el lema Unidos y Comprometidos con la Salud del Pueblo. Luego de elegir al Comité Provincial y a los delegados a la Conferencia Nacional, los presentes ratificaron a la doctora Yaritza Marchena García como su secretaria provincial, quien presentó el informe central y las proyecciones de trabajo. Entre los retos para el próximo año señalaron lograr el crecimiento en las tres fuentes de afiliación de manera sostenida y cumplir con los indicadores de eficiencia, lograr mayor vínculo de los cuadros a la base, perfeccionar el desarrollo de las asambleas y dar seguimiento a los planteamientos de los trabajadores. Política de cuadros, que hoy es una debilidad que tenemos, que es compleja, es difícil, no solo para la parte administrativa, para la parte política, para la parte sindical, por muchas razones, son varios los factores que inciden en eso. Pero la realidad más acá es que no tenemos efectivos sistemas de trabajo en el control, en el seguimiento, en la evaluación de estos asuntos. ¿Desde quién? Desde la responsabilidad del sindicato. El periodo que comienza debe caracterizarse además por el control del delito y de la corrupción, por la aplicación de la Ley 38 de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores y por el impulso de la emulación socialista. ¿Cuántos de los que están sentados aquí son internacionalistas? Yo casi estoy segura que se levantaron la mano porque es importante. Bueno, nosotros somos parte importante de este país y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y el dinero que entra de la colaboración, ese dinero que entra de la colaboración, no es solo para el sistema nuestro? Porque nosotros tenemos dinero, pero nosotros tenemos que tributar al resto de la economía, al resto de renglones que son vitales para sostener lo que hoy hemos logrado. Hoy, el que no desarrolle la medicina natural y tradicional, poca satisfacción podrá darle a sus pacientes a partir de la realidad que tenemos con los medicamentos. Por lo tanto, el tema de la ciencia y la innovación tecnológica tiene que estar. El doctor Santiago Badía González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector, insistió en la importancia de la atención al personal sanitario y de mejorar la calidad de los servicios, pese al impacto de la crisis económica, para mantener en alto el prestigio de la salud pública cubana. Liz López García, Notisur.